¿Qué onda, Tecnos? Bienvenidas y bienvenidos a Tecno Forever, su canal, nuestro canal. Iniciamos semana con mucha energía para enfrentar todos los retos que tengamos por delante. Hoy vamos con la build del arco de Artemisa, el arma por excelencia de la Warframe Ivara. Así que este vendría siendo la segunda parte y final de la build de esta maravillosa Warframe. Además, con esta build estoy respondiendo a lo que ustedes, o correspondiendo, mejor dicho, a lo que ustedes decidieron en una de las encuestas que hice esta semana en la pestaña comunidad del canal. Recuerden siempre estar al pendiente de lo que voy publicando en ese espacio, en donde lo más importante es que ustedes participen. Si no han visto la build que utilizo para Ivara Prime, vayan a revisarla, ya sea ahora mismo o después de ver este video, dado que seguramente así le sacarán más provecho a esta build, que está pensada como un conjunto, ya que es parte de una de las habilidades específicas de Ivara. Como siempre, les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá, pues se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba video. Además, los espero en mis redes. No olviden que estoy en Twitter, en Instagram y en Twitch. Dicho esto, comenzamos. El arco de Artemisa es el arma exaltada de Ivara, que solo se puede usar al activar la habilidad del mismo nombre. Hay que decir que dicho arco dispara 7 flechas a la vez en una extensión vertical, que puede reorientarse en una extensión horizontal siempre y cuando mantengamos presionado el botón de disparo. Entre sus principales ventajas hay que decir que posee alto daño de perforación, efectivo contra armadura, una muy alta probabilidad crítica y alta probabilidad de estado. Además, hay que saber que el daño y la probabilidad de estado no se dividen entre las flechas, y a diferencia de la mayoría de los arcos, no es necesario tener una carga completa para infringir el daño máximo del arma. Con respecto a sus desventajas, es importante saber que posee bajo daño de impacto y bajo daño cortante, lo que lo hace menos efectivo contra escudos y salud. Además, las flechas toman en cuenta el tiempo de viaje, haciendo durante su recorrido un ligero arco. Para la build que estoy utilizando necesitaremos catalizador Orokin instalado y una forma, además de los mods sierra, cámara dividida, armamentos del vigilante, despedazar, si tienen despedazar Prime mejor, pero yo aún no lo tengo, punto de impacto, sentido vital, alto voltaje y fuerza maligna. A continuación vemos cómo se comporta esta build con diferentes tipos de enemigos y a distinto nivel de dificultad.
Entre algunas de las cosas que vale la pena saber es que cargar disparos no aumenta la velocidad de vuelo de la flecha, a menos que el mod de aumento de Ibarra flecha concentrada esté equipado. Dicho mod reemplaza las 7 flechas por una sola, que en disparo a la cabeza posee muy buena probabilidad crítica. Como pueden ver también en la build que he utilizado, es una build híbrida, y cuando la prueben se darán cuenta que va bastante bien con todo tipo de enemigos. Bueno, ustedes han visto de alguna u otra forma cómo se comporta con los enemigos que yo he utilizado a nivel 170. Otra cosa a destacar es que el uso combinado de los mods de multidisparos se aplican por separado a cada una de las 7 flechas, lo que significa que es posible obtener hasta un máximo de 18 flechas siempre y cuando nuestra build cuente con cámara dividida y armamentos del vigilante. Si no saben dónde conseguir los mods que he utilizado, igualmente les muestro a continuación los sitios y o enemigos con mayor probabilidad de dropeo. Hasta aquí el video, jóvenes tecnos. Como siempre les pido su amor Prime, con sus likes, con sus comentarios, con sus sugerencias, en fin, con todo lo que quieran. Recuerden que estamos en mes de aniversario de Tecno Forever y por eso se vienen un montón de sorpresas. Ya les estaré diciendo qué día vamos a celebrar y qué día vamos a estar regalando un montón de premios. Los espero en Twitter, en Twitch y en Instagram, y como siempre, nos vemos pronto.